Hola, muy buenas. Vamos a hacer el unboxing de una cosa que nos han traído para seguir haciendo los directos con un poquito más de calidad, sin cortes, sin nada, porque padecemos mucho al hacer directos de tantas horas, directos de más de 10 horas. Pues estamos sufriendo con los cambios de batería, con mucha batería y demás, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones. Uno, o seguir poniendo más baterías e ir haciendo cambios, que esa es una de las posibilidades. Y la otra es este hermoso paquetito que nos ha traído GoPro, ¿vale? Como sabéis, al ser socios de GoPro tienes unos descuentos brutales y nos hemos ahorrado, pues creo que más de 50 euros, ¿vale? En estas dos cosas. La primera son unas baterías enduro, un pack de dos baterías, porque ya tenemos dos enduro y la que venía en la GoPro, pero aquí tenemos dos baterías más enduro, ¿vale? Como sabéis, GoPro trabaja muy bien, ¿vale? Es una empresa que trabaja rápido, trabaja muy bien, con una empresa de mensajería muy buena, ¿vale? Que es UPS y las entregas son fantásticas, ¿vale? Los paquetes, ya sabéis, son siempre, mira, qué difícil de abrir, siempre vienen, son muy recios, ¿vale? Por lo tanto, genial, ¿vale? Aquí os enseño, viene empaquetadito, ¿vale? Esas dos baterías enduro para la GoPro, ¿vale? Aquí tenemos las dos, ¿vale? Y ahora vamos con el siguiente, ¿vale? Hemos pedido dos cositas. Uno, son baterías, esa opción. Segunda opción que tenemos es este juguetito nuevo. También es de GoPro, todo original, ¿vale? Y es el Volta. El Volta es un trípode, ¿vale? Como veis ver aquí en la imagen, un trípode que tiene un almacenamiento de batería, ¿vale? Que ahora mismo no recuerdo, son 5.000 miliamperios, no recuerdo, pero por lo que he escuchado, tiene una durabilidad de, no sé si, 8 horas. Entonces, ya no me importan las baterías, porque con 8 horas de durabilidad, pues con el Volta podemos seguir haciendo los directos. Nos sirve también de trípode, de palo selfie, por lo tanto, muy bien, ¿vale? Tenemos la batería incorporada, vamos a abrirlo, como siempre. Ellos, GoPro, almacena y transporta muy bien los productos, ¿vale? Aquí, como veis, viene con un sellito, con unas explicaciones de qué hace, qué no hace, viene todo aquí, viene encastrado, ¿vale? Un cable, entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a abrir el Volta, viene con un ensamblaje, la verdad que a mí me da pena siempre romperlos, porque viene tan bien ensamblado, que me da mucha pena romperlos, pero hay veces que se rompen, ¿vale? Al final van a la basura, pero bueno, ¿vale? Aquí tenemos el Volta, como podéis ver, que es un mini trípode, ¿vale? Yo estoy ahora mismo inspeccionando cómo se abriera, yo no lo conozco, por lo tanto, esto es el trípode que iría aquí en la mesa, ¿vale? Para poner la GoPro, el anclaje de GoPro para poder moverla, y al mismo tiempo esto, este mango, es una batería, ¿vale? Que tiene aquí el cable que le conectamos a la GoPro, y entonces tenemos un almacenamiento y podemos ir sin batería, no se nos recalienta la GoPro y con esto tenemos una durabilidad mayor. Vamos a probarlo, ¿vale? También viene con una tapa, ¿vale? La tapa famosa de la GoPro para que el anclaje, ¿vale? Como podéis ver, acércate, ¿vale? Como podéis ver, el anclaje va a entrar aquí y va a quedar encastrado y tiene como una hendidura que va a hacer que no se mueva y esto resista muchísimo más en el tiempo, ¿vale? También viene con la rosca pertinente para anclar la GoPro, aunque ya tenemos de otros accesorios, y también viene con un cable, faltaría más. GoPro se lo curra, lo hace muy bien, ¿vale? Y aquí tenemos el cable también de GoPro. Así que nada, vamos a probarlo y en nuestros directos lo veremos. Así que nada, chao, chao.